Muy buenos días, soy Marisol Achirica. Para las personas que es la primera vez que están viendo esta grabación en la página de Facebook, soy terapeuta desde hace más de 20 años y desde hace 9 meses comencé este webinar gratuito, abierto a todo público, titulado El amor en tiempos del COVID. ¿Cuál es la intención? La única intención es contribuir, ¿sí? Con teorías, autores, experiencias, consejos, ejercicios de transformación para poder dejarnos transformar por la crisis mundial que se va convirtiendo en la nueva normalidad ahora, hoy en día con el COVID. ¿De qué se trata? Bueno, es 1:30 todos los jueves de 11 a 12:30. Yo mando un link, que siempre es el mismo link. Este link aparece en la página de Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, ¿no? Siempre es el mismo link. Se conectan con el video prendido o apagado, como quieran. Los micrófonos apagados. Se comparte a través del chat de una manera respetuosa y constructiva. Y yo les pongo algunos ejercicios de reflexión. Casi siempre vemos un video de algún experto que nos inspire y que nos aporte el tema de reflexión. Aporto mi interpretación del tema, un ejercicio mental, corporal, emocional acerca del mismo, aplicaciones. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo siempre es que nuestros vínculos afectivos con las personas a las que les toca vivir con nosotros sean respetuosos, sean amorosos, sean transformadores, sean significativos. Porque creo, y hay muchas investigaciones que lo respaldan, que el vínculo es la base de la salud mental. El vínculo significativo es la base de la salud mental, es la base de la armonía y en un nivel trascendente es la base del cambio en nuestro inconsciente para un mundo más ecológico, más afectuoso, más equitativo, ¿sí? Más justo, más armonioso. Bueno, siempre me conecto 10 minutitos antes de las 11 para hacer esta introducción. Todas las sesiones se graban y se suben a la página de internet, así que pueden ustedes revisar en esta página los links de los 9 meses de webinar. Y paso ahorita a compartir una pantalla con la cual reflexionamos. ¿Cómo reflexionamos? Respirando, haciendo contacto con nuestro cuerpo, estando totalmente presente, sin interrupciones, sin celular, sin nada, en la medida de lo posible, ¿verdad? En el aquí y en el ahora, para dejar, ¿sí? Dejar que el texto y la imagen, ¿sí? Que los voy a presentar, entre nosotros, ¿no? Mueva, transforme, conecte. Es un ejercicio de conexión. A partir de este momento yo guardo silencio y voy admitiendo a las personas conforme van entrando en lo que con libreta en mano, con lápiz en mano, van anotando sus reflexiones, ¿sí? Que después pueden compartir brevemente en el chat.
Mental. Voy leyendo en voz alta para quienes les sea complicado leer una letra tan pequeña en la pantalla. Esta es la segunda pantalla de reflexión antes de iniciar formalmente el webinar. Está tomado del capítulo 5 del libro de Jan Shinoda Bolen, Artemisa, y comienza haciendo referencia a Atalanta, este personaje mitológico, ¿sí?, del que tal vez luego hablaremos. Tras la muerte de Meleagro, Atalanta vaga sola por los bosques de Calidón, un mundo salvaje que le resulta más familiar y seguro que el que le ofrece un castillo. Es hora de condolerse. Es el momento del duelo. Nunca volverá a estar con Meleagro. Una fase de su vida termina y desaparece. Atalanta no puede devolver a su amado a la vida, ni puede recuperar esa vida. Está en una transición mayor. Es el momento entre lo que fue y lo que... Yet, no? Ah, un segundo. They have to know. Es el momento entre lo que fue y lo que tiene que venir. Una zona de transición definida por el tiempo y el espacio, por un final. Las pérdidas que te cambian la vida tienen orígenes muy distintos. La pérdida de un trabajo, la pérdida de una creencia, la pérdida de la salud, la pérdida de significado, la pérdida de una persona que era central en tu vida. Sea cual sea tu pérdida, lo más importante es darse cuenta de que aquello por lo que uno se conduele, aquello que se ha perdido, también es la noción de tu viejo yo. ¿Quién soy yo ahora que no tengo la relación o el trabajo o las creencias o la geografía que me definían? La naturaleza salvaje es un paisaje metafórico. Es donde te encuentras en tu vida cuando estás entre una fase o una identidad mayor y la siguiente. Es hora de hacer tu propio camino, cuando no sabes lo que sucederá o cómo cambiarás. Es el momento de la transición. Puede ser la hora de confiar en el instinto o en una profunda curiosidad. Quizá descubras una parte importante de ti misma, de ti mismo en esta naturaleza salvaje, o pierdas el rumbo y te pierdas tú. La fase de la naturaleza salvaje a menudo sucede tras una muerte significativa o cuando una relación termina o tras abandonar una comunidad. Quizás ocurra cuando el título de la universidad que garantizaba el empleo prometido resulta que no es un billete directo al estrellato de una profesión o cuando has perdido el trabajo, tu título o tu reputación. Estás en la naturaleza salvaje cuando has abandonado quién eras y no hay vuelta atrás. Es el momento en que no existe un rumbo definido que tomar y los demás tienen su opinión, pero no saben nada. Puede ser el momento de prestar atención a tu brújula interior de la intuición, mientras vas en la dirección por la que tu alma se siente atraída o notas que tu cuerpo psique reacciona a cada paso que das, o dejas que el suave animal de tu cuerpo ame lo que ama. Esto es tomado del poema Wild Geese de Mary Oliver. Prestar atención, detenerse cuando se pueda de vez en cuando, como si se estuviera en un vecindario desconocido,
Avanzar cuando algo instintivo en ti te dice que todo está bien. Okay. ¿Cómo están? Buenos días. Empezamos formalmente. ¿Alguien quiere compartir brevemente en el chat alguna reflexión, tanto de lo que vimos la semana pasada, algo que hayan practicado? Este webinar no es secuencial, puede tomarse cuando se pueda, es gratuito, es abierto al público, pero varios estamos aquí todos los jueves, entonces podemos ir también compartiendo algunas de las reflexiones o experiencias, ¿no?, que vamos teniendo de transformación. Podemos aportar acerca de la primera pantalla, de las imágenes de la oruga y la mariposa, y o podemos aportar del texto que les leí del capítulo 5 del libro de Jan Shinoda Bolen de Artemisa, que habla de este espacio liminal entre lo que fuimos y lo que seremos. En lo que teclean su aporte, les comparto la pantalla de inicio para que tengamos presente el tema de hoy. El tema de hoy es: ser humano es transformación constante. Y comenzamos con esta primera pantalla, que es la imagen de la promoción de la sesión de hoy. Rosy, siempre he visto las pérdidas como algo doloroso y no como una transición. Exacto. Le diste el clavo al tema de hoy. Fíjate que aunque soy terapeuta y me dedico a esto, ¿no? Y yo he tenido mis propias pérdidas y demás, con tanta claridad no lo había yo aterrizado hasta la semana anterior, leyendo este libro, ¿sí? De Thomas Moore, de Las noches oscuras del alma, el capítulo 2, porque estoy dando el curso de depresión y modelo interpersonal, y él lo pone tal cual, ¿sí? Cómo el sufrimiento, el dolor, ¿no? Las pérdidas son, si se viven, si se atraviesa ese túnel pantanoso, ¿no?, del dolor, de estas emociones desagradables, son un rito de pasaje, son una transición. Y me vi a mí misma, ¿no?, en mi proceso de divorcio hace 3 años, de una manera muy diferente, y dije: bingo, este es el tema del webinar del jueves, ¿sí? Las pérdidas, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la viudez, el divorcio, la pérdida económica, la pérdida del trabajo, como un proceso de transformación doloroso. Fíjense que los biólogos han logrado como tener una información más exacta de qué es lo que atraviesa la oruga en el momento en que está en la crisálida. ¿Pueden imaginar lo que pasa aquí adentro para que de esta estructura, de esta anatomía, surja algo tan diferente, algo esencialmente diferente, sí, que puede volar, que se alimenta algo diferente, otro tipo de peso, otro tipo de anatomía? Dicen los biólogos que igual que cuando una célula pasa por el proceso de bipartición, las orugas y todos los insectos que entran en crisálidas para transformarse, porque la oruga no es la única, es un estrés liminal, ¿sí? Casi, casi insoportable, que parece que te estás muriendo, el estrés final de una muerte, pero que se convierte en una vida diferente. Parece que la base de la transformación en la biología de esta,
este planeta Tierra, de este universo. Ya voy a decir universo porque Michio Kaku, este astrónomo que tiene unos libros de divulgación científica maravillosos, nos comenta que ya encontraron planetas parecidos a la Tierra, sí, muy lejos, pero que tienen el potencial de la vida, agua líquida, ¿sí? No sabemos exactamente hasta qué grado ha evolucionado la vida en esos planetas, pero no tardamos en averiguar muchas cosas más, ¿no? Entonces ya no voy a hablar de los seres humanos que solo surgimos en esta Tierra, porque sería muy ignorante de mi parte no estimar la gran posibilidad de que descubramos, ¿no? Otras experiencias de vida, vamos a ponerla entre comillas humana, ¿no? En otras partes, ¿no? Parece ser que la vida que surge del Big Bang, ¿no? De este universo, ¿no? Del que surgimos todos, tiene como base de la transformación un estrés muy grande, es una sensación biológica tremenda. Y que hemos aprendido culturalmente, si ustedes se acuerdan de aquel webinar con Lisa Feldman, que hemos aprendido culturalmente a que lo desagradable es negativo. ¿Y cómo sabemos que esto es cultural? Pues porque hay otras culturas todavía no occidentalizadas que no tienen esa noción, ¿no? De equiparar lo desagradable o lo que es el dolor físico, estas sensaciones, ¿no? De estrés, ¿no? Como algo negativo, ¿no? O algo que no debería ser. ¿Qué dices, Emilio? Las pérdidas duelen cuando les tienes solo apego. Sí, eso es lo que duele, ¿sí? No es posible no apegarse. Déjenme antes de pasar al video de hoy, comentarles esto. Alan Watts, este gran filósofo de las religiones, que estuvo muchísimo tiempo en Oriente directamente, ¿no? Hablando y experimentando el hinduismo, el budismo, ¿no? En diferentes acepciones, no sé tanto al respecto. En su libro Out of Your Mind, es un audiolibro, aunque hay algunos libros de él en impresos que están traducidos al español. La traducción que se hizo del budismo, propuesta del budismo, de la verdad que aporta el budismo para terminar con el sufrimiento en la vida, se tradujo del sánscrito como no apegarse. Y todos lo aprendimos así, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí estamos tratando hasta en los conventos cristianos, porque cuando estuve en el convento también era una, a los 17 años estuve en un convento, y entonces la base de lo que nos decían, ¿no? Las religiosas mayores era no apegarse, no tener amores, no apegarse, no enamorarse, no tener afecto, ¿no? Hacia lo material y a los seres humanos individuales. Este año yo aprendí con Alan Watts que esa traducción del sánscrito está equivocada. Y entonces tiene mucho más sentido. Ajá. Porque la verdadera traducción del sánscrito de lo que Buda enseñó como solución al sufrimiento es no bloquear. No bloquear. Entonces, ¿cómo puede ser si el vínculo, el amor, el vínculo amoroso es la base de la salud mental, la base de la armonía en una familia, lo que nos hace felices, lo que nos da contento y plenitud en la vida, que es apegarnos, ¿no? A estos lazos, a estos vínculos familiares? ¿Cómo puede ser que sea la solución no apegarse, ¿no? Algo no checaba. Bueno, pues ya Alan Watts nos dijo, bueno, es que hay que saber traducir, ¿no? Mucho de lo que Richard Rohr retoma a los grandes eruditos, ¿no? Del hebreo y del griego, del arameo, ¿no? Muchos son malas traducciones, muchos estamos basando nuestra filosofía de vida, ¿no? Dándonos de topes contra la pared por malas traducciones. Entonces, la cosa es no bloquear. Ajá. Yo me apego definitivamente a esta taza que me encanta. Todos los días en Navidad, sí, agarro a mi Santa Claus, me hace muy feliz y me encanta mi taza y la agradezco y siento calidez cuando tomo mi taza. Pero yo sé que esa taza un día se va a romper, un día se va a perder, un día la van a robar, un día ya no va a servir. Yo sé, porque es la naturaleza de esta existencia, es transición constante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como esta taza un día ya no va a estar aquí para darme placer, la voy a despreciar y voy a decir todo lo material es pecado y esta taza es pecado y guacala y la tiro y al que le gusten las tazas lo voy a condenar, que eso es lo que la dualidad hace.
No, Natalie Portman, que es una coach, una buenaza, que manda mails para ver si te vende un curso y todo, me enseñó algo hace como 3 años. No, la habían asaltado su casa, la habían vaciado sus joyas 3 veces, por más precauciones que tomó. Y entonces ella dijo, no, yo sé que este anillo que no se robaron, un día se va a perder, se va a despostillar o me lo van a robar. Ajá. Y por eso mismo, porque es transitorio su paso en mi vida, por eso mismo lo voy a valorar más, lo voy a apreciar más y voy a ser más plenamente feliz con el anillo. Y yo dije, eso es. Eso es no apegarse, es apegarse todo lo que puedas, lo más intensamente que puedas, ¿no? Pero con la noción humilde y aceptante, ¿no? De que todo es transitorio. ¿Por qué no voy a disfrutar mis 47 años? ¿Por qué no los voy? Claro que los voy a disfrutar, pero el año que entra ya no van a estar los 47, ya tengo que darle la bienvenida a los 48. Pablo, sí, me gusta Boris Cyrulnik, sí, a mí también. Él habla sobre la importancia del apego para la formación de la personalidad resiliente. Exacto, entonces nos hemos estado peleando por una mala traducción, sí, y estamos admirando a los narcisistas que no tienen apego ni vínculo por nada ni nadie y está todo equivocado. No, ni modo que no te apegues a tus hijos, a tu pareja. Por supuesto, apegarte, vincularte, pero sabiendo que que con el apego, este amor, ¿sí? Viene forzosamente el dolor de la despedida. Si no es en un divorcio, es en un Alzheimer y si no, pues finalmente en la muerte. Bueno, con esto vamos a pasar a el video de hoy, que está un poco fuerte, pero ustedes ya están muy muy sabios y muy ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Ajá. Ya. Estamos madurando ya y podemos escuchar a Anthony de Melo hablar como nos va a hablar ahorita. Ah, permítanme tantito. Aquí hay un error que voy a corregir. ¿Qué fue? ¿Qué se quedó? Ok. A ver. Listo, ahora sí. Okay. Let me explain it in this way. It'd be a kind of a meditation that you and I... If you could get released from that, oh, how you would come awake. Let me explain it in this way. It'd be a kind of a meditation that you and I will do together. Think of a little child. It's given a taste for drugs. As it grows up, the whole body of that child is craving for the drug. To live without the drug brings a pain and a suffering so great that it seems preferable to die. You and I, as children, were given a drug. It was called approval. It was called appreciation. It was called praise, success, acceptance, popularity. Once you took the drug, society could control you. The tentacles of society got into you. You become a robot. You want to see what kind of a robot existence human beings live? Listen to this. You've got the robot who comes here. And I say, Ma, you're looking pretty. And the robot goes right up. I press a button called appreciation, and right up it goes. Then I press another button called criticism, flat on the earth. Total control. We're so affected by this. We're so easily controlled by it. And when we're deprived of it, we become so terrified. We're so frightened to make mistakes. We're so frightened that people will laugh at us. I saw a little kid once, 3 years old. She wandered into our dining room dressed in her nightie. So we sort of applauded. She thought we were laughing at her. She ran away and her mother had to carry her in while she was struggling. She didn't want to come.
She thought we had laughed at her, and I thought, she's only 3 years old, but already we've made a little monkey out of her. Somebody taught her this, that when you do this, she's supposed to feel good. And when you say boo, she's supposed to feel bad. Once you give her that drug, she's finished. Do you think Jesus Christ was controlled by this kind of thing? By what people thought of him and what they said about him? Awake people, break out of this drug. And when you make a mistake or when you're rejected, you feel such a tremendous emptiness, such a loneliness. You keep crawling back, begging for that drug called encouragement, acceptance, belonging. So they got us nicely controlled. How do you get out of it? First of all, let's see some of the results. You know something? As a result of having taken this drug, you have lost your ability to love. You know why? Because you cannot see any human being anymore. You're so conscious of whether they accept you or they don't, whether they approve of you or they don't. You're seeing them as a threat to your drug or as a support to your drug. Think of the politician. The politician frequently doesn't see people at all. He sees votes. And if you're neither a threat nor a support to his getting votes, he doesn't even notice you. The businessman, he sees big bucks. He doesn't see people. He sees business deals. But we're no different if we're under the effect of this drug. The robot, I like you. And the robot will automatically, mechanically react. Oh, he's good. He likes me. I don't like you. He's awful. He doesn't like me. See? The drug. How can you love what you do not even see? Want to get rid of the drug? You have to tear those tentacles out of your system. They've gone to the marrow of your bones. This control that society exercises over you. By seeing what they are doing to you. If you're able to do that, everything will be the same, but you will have dropped out. You will be in the world, but you will no longer be off the world. But you know how terrifying this is? Initially, it's like asking someone, a drug addict, who's going through withdrawal symptoms, it's like saying to him or her, listen, why don't you enjoy good, nourishing food and clean water from the mountain stream and the nice, fresh morning air? Give that up for your drug. He cannot conceive of it. He cannot live without it. That's how terrible it is. That's how terrifying. How do you get out of it? Well, you've got to face that terror. You've got to understand the state you're in. What a terrible state, because you cannot live without people. It brings a tremendous loneliness. But then when you're with people, there's always that tension. You want to love people? You have to die to people. You have to die to your need for people. You have to understand what your drug is doing to you. As first of all, be patient with yourself. Second, call the drug by its name. It's an artificial stimulant. You really want to enjoy life, enjoy the pleasures of the senses, enjoy the pleasures of the mind, enjoy your work, enjoy nature. Go up to the mountain and enjoy the trees and the stars at night and send the crowds away and you will be completely alone. Because then love is born in solitude
and aloneness. You come to this land of love by passing through the land of death. And you will realize that your heart has brought you to this vast desert. In the beginning, it seems lonely because you're not accustomed to it. You're not accustomed to aloneness, which is not the same as loneliness. Loneliness means missing people. Aloneness means not needing anyone, enjoying people, but not needing them. Then at last, you can see them. Then you will realize that the desert suddenly blossoms into love. And there's a song in your heart. And it is springtime forever. Give yourself proper nourishment. Call the drug by its name. And be patient the way you would with an addict. What powerful prayer that is. Let me give you a little meditation. Think of someone whose approval you need, you think you need, whose approval you desperately want, whose appreciation you want, and see if you can understand how in front of this person you have lost your freedom. Try that out. I'll give you a few seconds for that. Think of someone who you think is necessary to ease the pain of your loneliness and understand how in front of this person you have lost your freedom. You're not free. You dare not be yourself. You cannot live like a king or a queen, a princess. Talking about being free, I'm reminded of this Irish prisoner who digs a tunnel underground under his prison cell, and he makes it to freedom through this tunnel. He comes out in the middle of a school compound, and he couldn't contain himself. So he begins to jump up and down saying, "I'm free, I'm free, I'm free." There was a little girl watching him scornfully. She says, "That's nothing, I'm four." Okay, ¿qué les pareció? Fíjense cómo ahí es donde empezamos a darnos cuenta de la confusión que tenemos, ¿no? A ver, entonces, para que yo pueda ser libre, entonces no necesito desapegarme de los demás y no necesitar a nadie, ¿no? Y eso, a eso se le llama salud mental, se le llama madurez, se le llama, admirable, ¿no? A ese narcisismo de no vincularse. Ahí están, ahí podemos encontrar cómo choca eso con nuestra, nuestras concepciones. Ajá. Que hay que revisar, como dice Alan Watts, ¿no? Hay que llegar hasta el final de lo que pensamos y creemos, o el mismo Anthony de Melo. Hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué dices, Nancy? Nuestras drogas se analizan estando solos, de allí surge el amor. Exacto, o sea, es la diferencia entre sentirme solitaria, solitario, ¿no? Sintiéndome amargado, víctima, porque los otros tienen compañía, yo no. Ajá. Y saber estar conmigo mismo en soledad, conteniendo todas estas emociones, ¿no? Y ahorita, exacto, como dices, Nancy, en la pandemia por el COVID, ¿no? Esto está muy exacerbado, o sea, viene fin de año, la Navidad no va a ser como antes, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Sí? Como una mala jugada del destino, como una pérdida personal, con envidia de otros, ¿no? Como una razón para poder estar agresivos y violentos, porque yo quiero tener lo que siempre he tenido, ¿no? Y me aferro a no transformarme por lo que esta pandemia nos está imponiendo, ¿no?
yo no estoy contenta de que haya pandemia, ni mucho menos. O sea, no va por ahí. O sea, no es una dualidad. ¿Es buena o es mala la pandemia? No. No me alegro de la gente que muere y la gente que sufre, ¿sí? De todas las pérdidas que se van teniendo. Pero por otro lado, veo cómo nos está empujando, ¿no? A plantearnos, ¿y yo qué? ¿Cómo vivo el estar con los demás? ¿Sí? Estoy con los demás en una demanda de placer, ¿sí? O sea, tú me tienes que dar placer. Y si me das placer, te aplaudo. Y si no me das placer, entonces, ¡buh! Como dice Anthony de Melo. Uh-huh. Rosy, preguntas, ¿las drogas son como las heridas del alma? O sea, la droga es algo de lo que tú no puedes prescindir porque crees que eso es tu felicidad, pero en realidad es un placer, ¿sí? Y los placeres van y vienen. Ajá. Yo tengo mi taza y tengo mi café y en algún momento se va a acabar. ¿Sí? Si no acepto que los placeres acaban, voy y me sirvo otra taza de café y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra. Y me hago, y entonces resulta que soy adicta a la cafeína o al azúcar con cafeína que pudiera tener el café. Ajá. Soy adicta a las tazas, no puedo permitir quedarme sin una taza. Entonces a lo mejor voy a hacerme una bodega de tazas, hay gente que lo hace, ¿no? Porque no puedo soportar la idea de no tener una taza. Igual, parejas sexuales, ¿no? Alcohol, tal cual las drogas duras, ¿no? La velocidad, el dinero, el poder, el prestigio, ¿sí? Es un placer que no está mal, no es bueno o malo, no está mal, pero es transitorio, todo el placer es transitorio. Ajá. Y lo que dice Anthony de Melo es esto, a ver, tú dices que tú amas, ajá, pero date cuenta lo que estás haciendo con tus hijos, con tus seres queridos, con tu pareja, con tus amigos, y cuando te dan placer y hacen lo que tú quieres que ellos hagan, aplaudes y dices, eres mi mejor amigo, ¿no? Eres el hijo que yo siempre hubiera querido, ¿no? Tú sí eres una buena pareja, ajá. En cuanto hacen algo que no te da placer, ¿sí? ¡Qué decepción! Yo nunca pensé que tú fueras a comportarte de esta manera, ¿sí? ¡Qué arrepentida estoy! ¡Qué error cometí de haberme casado contigo! Eres un hijo malcriado, eres un hijo malagradecido, no haces más que darme problemas, ¿ven? A eso se refiere este bloqueo. Vamos a juntar la reflexión inicial de las pérdidas como transición, los bloqueos de la verdadera traducción del sánscrito, ajá, y la distinción que hace Anthony de Melo, ¿no? Anthony de Melo siempre va a insistir en llama las cosas por su nombre. Estamos educando a nuestros hijos, ¿sí?, en que el vínculo afectivo, familiar, amoroso, es este entrenamiento que la sociedad occidental está en todas partes. O sea, hasta nos cuesta trabajo imaginarnos, pero entonces, ¿cómo voy a criar a mis hijos si no es con el aplauso y con el castigo? Ya no lo podemos ver. Ajá. ¿Cuál? O sea, estamos confundiendo y educando a nuestros hijos, ¿no? Y lo estamos creyendo que eso es un vínculo significativo. Y no lo es. Eso no es lo que nos hace resilientes. Eso no es lo que nos da un verdadero y profundo sentido de pertenencia. Entonces, yo me quedo como terapeuta, como madre, como adulto, pero entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Uh-huh. O sea, es tan estructural, cultural, social. Yo misma crecí en ese esquema. Lo he aprendido también en los libros, ¿no? De estrategias para adolescentes, estrategias para niños, ¿no? Y todo el mundo, el banco está estructurado así, los trabajos están estructurados así. O sea, tú haces las cosas que los demás quieres que hagan y entonces vas a ser apreciado, con un bono, con dinero, con un ascenso, con respeto, ajá, con grupos de amigos, ajá. Tú te sales de las expectativas de los demás, ¿no? Y empiezas a vivir las consecuencias. Entonces, como todo el mundo occidental y tipo occidental está organizado así, ya no podemos ver más allá. Y entonces nos dicen, bueno, la base de la resiliencia y para proteger a nuestros hijos de una adolescencia en drogas o problemas psiquiátricos, etcétera, es el vínculo. Pues digo, yo estoy vinculado con mi hijo, con mi hija, ¿no? Yo le aplaudo cada vez que logra algo, ¿sí? Y yo le señalo cada vez que no cubre las expectativas. Y eso no es el vínculo. Esta semana
estaba platicando con una paciente y me estaba platicando de su familia, por supuesto, ¿no? Y dije, ¡ay, qué padre distinción! Porque ver a la distancia es más fácil que obviamente verlo en la propia vida, ¿no? Ellos se viven como una familia unida. Claro, Navidad, cumpleaños, chat familiar, ¿no? Hoy vénganse a mi casa en la pandemia, nos estamos cuidando acá, ahora vénganse a nuestra casa. O sea, parece una familia unida, ¿no? De hecho, ni divorcios hay, ¿no? En esa familia. Y entonces, esta paciente mía, lindísima, me busca, pues porque es mamá ahora, tiene una bebé y está teniendo problemas para vincularse con su bebé. Con un bebé no hay choro que valga. O sea, a un bebé no puedes meterlo en el trance del choro que ya estamos todos nosotros acá de si te pego es por tu bien, ¿verdad? O sea, no se puede. El bebé no se siente seguro en el vínculo, llora y no puede dormir y te escupe. Bueno, o sea, le pasan cosas que son innegables, ¿no? Pues esta bebé se despertaba 80,000 veces, ¿no? En la noche, ¿sí? Empezamos a darnos cuenta de varias cosas que la bebé necesitaba, ¿no? Y entonces ella dice, a ver, está a los 8 meses, angustia de separación, y yo lo que quiero es pasarla a su recámara. A ver, si acabamos de tener cambios, me la voy a pegar, ¿no? Atienda su necesidad, la trae en el rebozo, ¿no? Se apega más a ella, ¿sí? Y entonces la bebé se empieza a calmar, la mamá se relaja. Entonces, viendo alrededor de esto que ella vivió, ¿qué onda con su vínculo con su propia familia? ¿Qué creen que me platica? ¿Qué creen que vamos descubriendo en la sesión? Esta familia se siente vinculada a partir de triángulos. O sea, tú y yo, a ver, hermanito, hermanita, ¿sí? Oye, qué mal se está portando nuestro otro hermano. Oye, qué mala onda, ¿verdad? Qué sangrón, ¿verdad? Qué sangrón estuvo. Sí, sí, sí. Y entonces, ahí se sienten súper vinculadas con un excluido. Pasa un mes, 2 meses y ahora yo me quiero vincular con el excluido. Entonces, oye, hermano, ¿te fijaste qué mal trató a su hija nuestra hermana? Ay, sí, qué poca, ¿eh? La verdad es que no debía haberla regañado, pero ya, se sienten vinculados ellos dos porque están criticando a la que ahora es la excluida. Y es el patrón, obviamente, que la mamá vivió y el papá, ¿no? Con cada uno de ellos, ¿no? Hijita, hijita, ven, ven, platícame. Oye, ¿en qué anda tu hermano? No, pues está haciendo esto o aquello. Oye, tu hermano anda en malos pasos, hija. Ay, sí, mamá, yo también he visto eso. Oye, es que tu hermano de veras, ¿no? Hicimos esto por él y por él. Si se fijan, es un patrón de exclusión. Siempre dos se sienten unidos, ¿no? Excluyendo al otro. Ajá. Y esto se está replicando, ¿no? Con las nueras, con las cuñadas, con los suegros. Y esta paciente bien, bien inteligente y bien honesta me dice, y yo lo estoy haciendo en el trabajo y yo lo estoy haciendo con mis amistades. Y a eso le estamos llamando vínculo. Y eso no es vínculo. Bien, ¿qué diferencia ustedes encontrarían entre reunirse con su hermano y decirle, oye, ¿qué onda con mi mamá? O sea, ¿qué onda con la tía? O sea, ¿qué onda con el otro hermano? O sea, ¿qué onda con con esta prima? O sea, guácala, ¿sí? Y reunirte con tu hermano o con tu hermana y decir, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué hay de tu vida? Oye, te voy a contar, fíjate que me estoy sintiendo muy insegura como mamá porque mi bebé, esto, aquello, ¿no? Oye, ¿cómo le hacemos ahorita en Navidad? Porque pues no nos vamos a poder reunir y entonces, ¿cómo podemos hacer esto significativo? ¿Cuál es la diferencia que ustedes observan entre el primer diálogo, tipo la familia de mi paciente, que también eran los diálogos en mi familia, ¿no? Y en la muchas, ¿no? Y el segundo diálogo. Ajá, exacto, Nancy. O sea, y nosotros en terapia familiar no le llamamos alianza a eso, le llamamos colusión, complicidad, ¿sí? Colusión en contra de. Y el segundo diálogo sí es un vínculo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la primera plática y la otra? Ajá. Porque en terapia familiar le llamamos alianza a cuando realmente nos unimos para hacerle un bien a alguien, ajá, y colusión es para excluir. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el primer diálogo y el segundo? Porque el primero es un pseudo vínculo y el segundo es un verdadero vínculo o la comunicación, el tipo de comunicación necesaria para un verdadero vínculo. ¿Se los digo yo?
Primero, bien, Esther, primero, la segunda comunicación no hay crítica, no hay desaprobación, no hay escasez, hay cariño, hay amor, ¿sí? Eso, Maro, en el segundo no se juzga. No se está juzgando a otro, excluyéndolo, y no se está juzgando a nadie dentro de la comunicación. Ajá. Exacto. Bueno, entonces, le estamos llamando vínculo a lo que no es vínculo. Y Anthony de Melo nos dice, seamos pacientes con nosotros mismos y vamos a llamarle a las cosas por su nombre, ¿sí? Pedir placer de la otra persona, ¿sí? Eso no es amor. Está padre, ¿no? Está padre que yo me reúna con alguien que me da mucho placer. No es bueno ni malo. Si te reúnes con tus amigas porque es súper placentero, padrísimo, hazlo. Ajá. Pero el amor lo vas a experimentar más allá, en la trascendencia. Sí, nos amamos porque nos divertimos y nos damos placer mutuamente, pero también cuando esto no sucede, cuando no hay placer que nos estemos dando, cuando hay que entrarle al duelo, al dolor, ¿no? A que la otra persona es libre para ser como es, me dé placer o no. Y sobre todo me refiero a esto con los hijos. Ajá. Entonces, que, de hecho, en la siguiente parte de ese video se para un papá muy preocupado y dice, es que yo no me puedo imaginar siendo un padre amoroso con mis hijos, ¿no? Sin darles afecto, ¿no? Y Anthony de Melo les dijo, ¿en qué momento yo dije que a un hijo no se le da afecto? ¿Ven? Es clarísima la confusión que tenemos entre el condicionamiento, ¿sí? Social de juzgar y de juzgar al hijo por si nos da gusto o si se conforma a las normas sociales con el afecto. Es tanta la confusión que no puede uno ni siquiera imaginarse. ¿Y entonces cómo? Entonces ¿qué es el afecto? Entonces, ¿cómo amo a mis hijos, no? Culturas que no son del tipo occidental ni siquiera se preguntan esto, ¿no? ¿Se acuerdan de esta palabra que anda circulando luego por ahí y se vuelve a poner de moda? Ubuntu. Se las escribo acá en Ubuntu. No sé qué tribu africana. Ajá. Llega el reportero, el arqueólogo, el investigador a la tribu y entonces empieza a jugar con los niños, a platicar con ellos y se quiere ver buena onda porque llegó una canasta de fruta y dice, ah, ya sé, voy a hacer unas como mini olimpiadas, ¿no? Porque yo soy bien buena onda. Entonces le dicen, miren, esta canasta de fruta se la va a ganar el que gane las mini olimpiadas. Entonces vamos a correr. Y pone a todos, chiquitos y grandes y todo, ¿no? El que llegue primero, ¿no? Gana el primer lugar y el premio es la canasta de frutas. Y entonces dicen sus marcas, listos, fuera. ¿Qué creen que hacen los niños? Se agarran todos de la mano y corren juntos. Y entonces dice occidental, ¿no? No me entendieron. Ok, aquí hay algo de la traducción. No, a ver, les voy a explicar. No se agarran de las manos, cada uno corre por su cuenta y el que corra más rápido es el que gana y este es el premio. Ajá. Entonces, ok, en sus marcas, listos, fuera. Y entonces los niños se vuelven a agarrar de las manos y corren juntos. Ajá. No sé cuántas veces sucedió, 2 o 3 veces. Y entonces este occidental bien intencionado se rinde y dice, no, esto no es que no comprendan, ¿qué pasa? Se pone en la actitud de, no sé, ¿qué es la actitud que tenemos que tener, ¿no? Y pregunta, a ver, ¿por qué corren ustedes agarrados de la mano, ¿no? Y entonces uno de los chicos le explica, es que si solo uno gana, va a haber uno feliz con su canasta de frutas y va a haber 15 tristes porque no tuvieron la canasta de frutas. ¿Cómo puedo yo comerme feliz la fruta cuando los demás están tristes? Ubuntu, Ubuntu. ¿Qué significa Ubuntu? Todos felices, yo feliz. Es otra concepción de la realidad tan diferente a la educación y al constante refuerzo que estamos teniendo nosotros acá en el día a día. Una concepción totalmente individualista que hacía falta históricamente que pudiéramos rescatarnos a nivel individual con nuestra libertad, etcétera, ¿no? Pero nos fuimos al otro extremo. ¿Sí? Estamos en una necesidad de transformar, ¿no? Hacia lo comunitario, hacia la colaboración global, ¿no? Y salirnos del sistema de aplauso. Las escuelas son así, los trabajos son así, todo está estructurado así. Ajá. Y bueno, pues ya decimos los terapeutas, bueno, premiemos el esfuerzo, premiemos la colaboración,
Es como un pasito ahí que quiere salirse de este esquema. Pero sería mejor, como dice Anthony de Melo, no nos presionemos, mejor vamos a darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Vamos a hacernos conscientes y vamos a llamarle por su nombre a lo que no es amor y a lo que nos tiene controlados y esclavizados y que nos impide realmente poder amar a las personas más allá del placer o displacer que nos dan. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Andan muy calladitos el día de hoy, pero aquí ya abrí el chat de nuevo por si alguien quiere preguntarme, etc. Entonces yo les decía que esta semana, leyendo a este tipazo, Thomas More, fue cuando me cayó el 20. Dije, oh, es que con toda la claridad del mundo, el asunto es que los duelos y las pérdidas, ¿no?, están en función de la transformación. ¿Qué dice Thomas More en su libro Las noches oscuras del alma, página 56? Evolucionamos y nos desarrollamos, pero no nos transformamos. Imaginamos que crecemos como un rascacielos en construcción, elevándonos hacia el cielo, y no como una oruga que se convierte en una mariposa. Ajá. Está padre, ¿verdad? Esto es primera mitad de la vida, según Jung. Bueno, él es junguiano, que les voy a decir, ¿no? Thomas More es discípulo de James Hillman, que fue discípulo, bueno, ya saben, junguianos, ¿no? Entonces, primera mitad de la vida es crecer como un rascacielos, hacia arriba, hacia el éxito, hacia el más de lo mismo, ¿no? Y la segunda mitad de la vida, ¿cuál es la segunda mitad de la vida? Pues obviamente, cronológicamente, pues digamos 40 para adelante, pero tiene que ver más con tus experiencias. Ya tuviste un divorcio, ya una pérdida de algún tipo, ya tocaste el muro, ¿no?, de la omnipotencia y ya estás cuestionándote de qué se trata, ¿no? De qué se trata si ya en un ratito ya nos vamos a... ya nos vamos a morir, ¿no? Esa es la segunda mitad de la vida. Esta transformación de pasar del crecimiento como rascacielos, ¿sí?, a la transformación. Dejar que la vida nos transforme. Ajá. Pero no es bonito cómo se siente cuando estás dentro de la crisálida. Es tremendo. Vamos a ponerle tremendo y vamos a tratar de quitarle la connotación de negativo, etcétera, ¿no? A ver, fíjense este hermosísimo párrafo que de plano se los fotografié del libro de Thomas More, el inicio del capítulo 2. La vida nos transporta constantemente a nuevos niveles de madurez. Este es el proceso evolutivo inherente, incluso en nuestra biología, por el simple hecho de surgir del Big Bang y del universo. ¿Se acuerdan de este libro que les comenté de biología de la trascendencia? ¿Sí? De aquí esas ideas están allí biológicamente explicadas. Nuestro DNA, ¿sí?, está programado para estar empujando constantemente hacia nuevos niveles de madurez, de integración, de evolución. Cada uno de nosotros es como un barco que atraviesa una larga serie de esclusas que hacen que nos elevemos o descendamos a un nuevo nivel. Pasamos de una fase a otra, cada una de las cuales constituye un reto: hacerse adulto, casarse, divorciarse, envejecer, cambiar de trabajo, carrera, ser padre, dar a luz, todos. Cada cual a su modo experimentamos ritos de pasaje que dejan en nosotros una impronta indeleble, una marca intrínseca, corporal, biológica, ¿no? Indeleble, imborrable. Estos cambios profundos nos remueven y reorganizan nuestro mundo. Por eso pueden parecernos arriesgados. No, yo mejor no me caso. No, yo mejor no me cambio de trabajo. No, yo mejor no me cambio de casa. No, yo mejor no me cambio de carrera. Quizás nos resistamos a un cambio necesario. Cuando esto sucede, es cuando aparecen los síntomas. Los síntomas físicos, somáticos, psiquiátricos. Y la principal causa de discapacidad en el mundo desde el 2017 es la depresión clínica. Entonces, a mí me late que tiene que ver con esto. Quizá nos casemos sin renunciar a la vida de soltero, o nos convirtamos en padres al tiempo que tratamos de preservar nuestro estilo de vida sin hijos. Quizá temamos a la noche oscura que se cierne sobre nosotros, pero debemos afrontarla. ¿A
aquí, yo tuve la clave esta semana aquí, en este párrafo. Dije, claro, cuando yo estoy siendo padre, madre, divorciada, divorciada, viudo, viuda, casado, casada, ¿no? Y no acabo de permitir que esta nueva situación, este nuevo estatus, o lo que sería ahora en día la Navidad en la pandemia, me transforme, me voy a resistir, me voy a pegar, ¿no? Esto no debería ser así, como dice la novela de Salman Rushdie, de El suelo bajo sus pies. Esto no debería ser así, punto, ¿no? Me aferro, me apego, nos vamos a reunir en Navidad, ching su madre el coronavirus, ¿no? Yo no puedo verme a mí misma, ¿sí? Si no es en familia, en grupo, alrededor de los regalos, la mesa, yo cocinando, yo sirviendo, yo de hostess, la casa decorada para que todo mundo la vea. No puedo desprenderme de esa identidad. Me resisto, me aferro y vienen las consecuencias. ¿Sí? ¿Sí se fijan cómo tiene esta correlación de nuestro condicionamiento con la aprobación externa y no poder vivir los procesos de crisis de la vida, como es la pandemia, ¿no? Como una transformación, cualquier proceso de crisis o de duelo? Tendríamos que revisar cada uno de nosotros qué tanto nos estamos bloqueando, que venga el dolor necesario a transformarnos a un siguiente nivel evolutivo de madurez, y qué tanto es que no podemos resistir el no tener la aprobación de los demás, el no pertenecer al status quo, ¿no? El no poder tener ese aplauso, ¿no? Ah, y otra vez ya estás acá en el mundo de los casados, de los ricos, de los que trabajan. Ya, ay, ya regresé a la manada. Ay, qué alivio, ya soy como los otros, ya estoy bien. Tenemos esa equivalencia. Ya estoy igual que los demás, ya estoy bien. Eso es adolescencia, ¿no? ¿Por qué traes los pantalones abajo de la ropa interior, ¿no? Los chavos, ¿no? Que sí luego traían los pantalones abajo de la ropa interior. Y le contesta Daniel Siegel, el chavo, pues porque tengo que ser original como todos los demás. ¿What? Sí, todos los demás que son auténticos y originales se bajan los pantalones abajo de la ropa interior y yo también quiero ser auténtico. O sea, tenemos 40, 50, 60 años y seguimos en la misma. Quiero ser como todos los demás, ¿sí? Y estoy deteniendo el empuje que la vida misma está haciendo para que evolucione y me transforme. ¿Qué dices, Nancy? A las resistencias también las podemos llamar miedo, miedo. Claro, y es humano. O sea, no puede suceder que no tengamos miedo al rechazo. No puede suceder eso. Sí, es parte de nuestro engranaje, de nuestro cerebro reptil protector, ¿no? De estar pegados ahí al... La cosa es hacernos conscientes y no bloquear el impulso que lleva nuestra vida, ajá, por querer aferrarnos, ¿no? A pertenecer a un grupo o a una aprobación social. Mira, lo dice Thomas More padrísimo, a la gente no le gusta que uno cambie, ¿sí? A nuestros familiares, a nuestros seres queridos, ¿no? A la sociedad no le gusta la novedad, ¿no? Le encanta la inercia y le encanta no ser cuestionado. Entonces, en cuanto la vida te empuja con un divorcio, con la viudez, con la enfermedad, con un llamado vocacional diferente, con una pérdida de trabajo, de status quo, todo lo que empezamos el webinar, ajá, viene un proceso que se puede estancar porque te estás resistiendo a ser tan diferente como la vida te lo está imponiendo, tal cual. Porque es una imposición, ¿no? En el primer año de mi divorcio, pues yo no me quería separar, no estaba lista, ¿no? Tal vez hubiera separado unos años después, pero en ese momento yo no me quería separar, no estaba lista. Se me impuso de parte de la vida una realidad que yo no había pedido conscientemente. ¿Okay? Entonces yo quería regresar con todas mis uñas y todos mis dedos, ¿no? No. Yo quiero estar casada, yo quiero tener pareja y yo quiero mi familia como estaba. Y es un proceso muy doloroso, muy angustiante. Ese primer año que yo pasé, no se lo deseo a nadie, pero casi siempre así es, el primer año, ¿no? De la pérdida de tu estatus, de tu identidad anterior.
Y luego viene soportar y tolerar la incertidumbre entre tu primera realidad, identidad, ejecutivo, exitoso, mujer casada, persona sana, persona pudiente, persona exitosa, persona con buena fama, you name it, ajá. Y viene luego todo este limbo en el que ya no estamos acá, ya no somos estas personas, pero todavía no somos los que seremos, todavía no aterrizamos en la nueva identidad. Este limbo, en este limbo está la transformación. Si la bloqueamos, entonces lo más seguro es que aterricemos en una identidad no evolucionada de amargura, victimismo y de agresión y violencia. Y la mayoría de la gente, nada más por el propio peso de la situación, no evoluciona, no se transforma a su nueva realidad. Cae, se queda allí y todos tenemos que pagarlo. La tierra lo paga, los animales lo pagan, las relaciones lo pagan. La burra no era arisca, la hicieron, era el dicho de mi pobre abuela paterna, que sufrió muchísimo en la vida, ajá, y no pudo, no tuvo, ¿no? Los recursos, ¿no? Externos, internos, para dejarse transformar. Entonces ella decía, la burra no era arisca, la hicieron, o sea, se chingan, porque si yo soy así y yo lo lastimo, ajá, es porque la vida me trató mal. Y sí es cierto, ¿no? Tuve una vida muy difícil. Más difícil o menos difícil, la vida nunca es fácil, La gente que vive en Disneyland, qué bueno, qué padre que hay gente que se la pasa mejor y que tiene menos sufrimientos, pero normalmente es gente muy superficial, ¿sí? Tiene un regalo y todos estos autores, estos maestros, los psicoterapeutas lo sabemos. Pasar por este limbo conteniendo la incertidumbre, el miedo, todas las emociones, el dolor, ay, soy una loser, soy un loser, ¿y por qué me pasa esto a mí? Contenerlo, sufrir y dejarte transformar por esa emoción, por ese dolor, ¿sí? El dolor. Me gusta que Thomas More y Jan Shinoda-Bolle, ¿no? Dice, no vamos a llamarle al dolor una emoción. Una emoción es algo más simple, es algo que incluso puedes ignorar si es que ves que está exacerbado, ¿no? El dolor es este poder transformador que te pasa a tu siguiente identidad, una identidad más evolucionada, que va más enfocada a la trascendencia. Trascender es la palabra. Segunda mitad de la vida, si a los 15 años en la adolescencia, en la segunda mitad de la vida no trasciendes, ¿no? O sea, estás deteniendo tu proceso evolutivo, va a haber problemas, va a haber síntomas y esos síntomas van a repercutir, se van a transformar en violencia hacia tus seres queridos. Te tienes que desconectar de los demás, del amor, ¿sí? Como dice Brené Brown, ¿no? El webinar pasado, no puedes adormecer una parte de tus emociones sin adormecer el resto. Thomas More dice, en las noches oscuras del alma, página 59, un accidente de tráfico, una enfermedad, un divorcio, no solo son tragedias, o sea, sí son tragedias, pero también son ritos de pasaje que nos conducen paso a paso a una realidad desconocida y te convierten en una auténtica persona. Es una invitación no pedida y muchas veces no bienvenida a la aventura. ¿Se dan cuenta? Eso me encantó esta semana. Dije, ok, Marisol, ¿estás lista para la aventura? Porque todo en tu vida está empujando a eso. Y la exploradora que vive en mí dijo, yes, sí. Y entonces todo se ve de otra manera. Nunca más vuelves a una identidad de víctima porque te das cuenta que es una invitación a trascender y a lo que tú pensabas. Fíjense, esto me encantó pensarlo. Lo que tú pensabas que era el destino de tu vida, que es establecerte, ¿sí? Resulta que no, que la vida no es establecerte. Ese es el malentendido que estamos teniendo y por eso bloqueamos el curso de la vida. Claro, yo siempre pensé que vas, completas las cosas y te estableces. Haces una carrera y te estableces en un trabajo. Tienes una relación, te estableces en un matrimonio. Tienes hijos, te estableces en la maternidad y luego en la abuelez, ¿no? Y eso es la vida. Llegar y establecerte. Pues no.
parece que eso está fundamentalmente mal, ¿sí? Parece ser, ¿sí?, que la verdadera traducción de toda esta filosofía oriental y incluso en la base del cristianismo también mal traducido y mal entendido, es la transformación. Siempre es la transformación hacia la trascendencia. Dejar que eso ocurra, no bloquearlo, porque de todas maneras quiere suceder y sucede, pero sí, sí te puedes oponer, ¿no? Y entonces vas a sufrir esas consecuencias. Llorar la muerte de un ser querido también puede transformarte de una manera radical, ¿eh? Es el dolor. Pues el dolor es más que una emoción. Ay, sí les puse la cita tal cual. Ahí está, página 57. El dolor es más que una emoción. Puede constituir una dolorosa reestructuración dentro de la crisálida, la dolorosa reestructuración que te obligue a modificar tus puntos de vista y valores esenciales. Mientras más rígido, rígida eres, mientras más aferrado, aferrada eres, mientras más tengas como un absoluto valor tener razón, no cambiar de opinión, nunca dudar, ¿no?, más trabajo va a costar y más la vas a sufrir. ¿No se ve la presentación? A ver, qué pacho, qué pacho. A ver, gracias, Rosy. A ver, aquí. ¿Ya se ve la presentación? Ya. Ah, muchas gracias. Ay, sorry. Gracias por avisarme. Entonces, aquí están las citas que les estaba diciendo de Thomas More. Ajá. Llorar la muerte de un ser querido también puede transformarte de manera radical, pues el dolor es más que una emoción. Si quieren, tómenle captura de pantalla. Yo creo que vale la pena. Es una dolorosa reestructuración que te obliga a modificar tus puntos de vista y valores esenciales. Dicen Temelo, Tolle, Rohr, Moore, todos, que mientras sea necesario el dolor para reestructurarte y dejarte transformar, siempre va a ser con dolor hasta que deja de ser necesario. Bueno, ¿cuándo deja de ser necesario? Pues yo creo que ya es otra etapa de transformación, ¿no? Entonces, parece ser que el camino es ese. Ajá. Y ese mismo camino te lleva a poder seguirte transformando y trascendiendo sin dolor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver quién de nosotros va logrando eso, ¿no? Va dejándose transformar hasta llegar allá. Creo que no les había, ya habíamos visto un video de Roar, pero lo menciono mucho y dije, ay, les voy a poner una foto de este osito contundente, ¿no? Tremendo, erudito y sabio, de Richard Roar, que conjunta, analiza, estudia, Oriente, Occidente, cristianismo, budismo, sí, toda la gente sabia va más allá de las fronteras del club al que pertenece. Entonces, este es un franciscano católico, pero es más ecuménico que nada, ¿no? Y de toda la sabiduría que él imparte en sus libros y que llena mi vida de esperanza, ¿no?, y de guía, ¿no?, me encanta esto, ¿no?, que en su libro de The Naked Now, el ahora desnudo, creo que no está traducido, lo busqué y no lo he encontrado traducido al español, dice, es que es más bien perdonar a la vida tal cual es. Parece que estamos todo el tiempo juzgando, ¿no?, cómo debería ser la vida y cómo no debería ser la vida, castigando, ¿no?, la vida, y es más, bueno, la vida es así, perdónala, paradójica como es. Uh-huh. Y a mí esto pues del perdonar sí en un primer momento me conmovió, pero después me gustó más conjuntarlo con todo lo que les he estado diciendo en la sesión de hoy. No bloquear el amor a esta vida tal cual es, o sea, el amor está, ¿sí? Si tú dejas de bloquearlo, entonces el amor fluye en tu vida tal cual va siendo, así de no estable como te toque a ti vivirlo. Hay gente para los cuales las transformaciones van un sentido y para otras en otro, ¿sí? Pero todos tenemos un llamado más leve, más contundente, ajá, hacia la transformación. Algunos pareciera que la vida desde pequeños, ¿no?, los está empuje y empuje y empuje para transformarse en quienes van a ser. Entonces, si yo no bloqueo y puedo tener una actitud amorosa a la vida de, ok, se cayó el café, la vida es tal como es, existe la gravedad, existe la falta de cálculo, ¿no? Cuando muevo mi brazo,
existe el desequilibrio, ¿no? Y existe la fragilidad de las cosas, voy a pelearme. Voy a pelearme con la vida, con sus leyes físicas, biológicas, ¿sí? O voy a aceptarla, a perdonarla, a dejar que fluya el amor a esta vida tal cual es, con lo que me tengas deparado y en lo que me va transformando. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten de esta forma de aceptación y de experiencia, ¿no? De estas pérdidas, de estos empujones, ¿no? Que la vida va dando. Porque a lo mejor, ¿no? Es un llamado a que te conviertas en una persona que va a aportar al mundo desde otro lado, ¿no? Trascendiendo la identidad que actualmente tienes. ¿Qué dices, Nancy? Pienso que irás más ligera en la vida. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Hay un libro padrísimo, te voy a escribir aquí en el chat, Carlos G. Vallés. Él fue discípulo, fan number one de Anthony de Melo y también autor de varios libros. Y Carlos G. Vallés escribió un libro que se llama Ligero de Equipaje. Es lenguaje francamente cristiano, es de los retiros que hacía Anthony de Melo en Lonaula, en la India, y es la transcripción, pero todo visto desde esta óptica de cómo se va por la vida ligero de equipaje. ¿Cómo es esto? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Cómo es pasar por ese desierto del que habla Anthony de Melo en el video de hoy? Pasar voluntariamente por este desierto, decir, ok, ¿no? No quiero ver a todo mundo en función del placer que me puede dar. Ay, creo que se los puse en privado. Se los voy a poner acá en el chat para todos. Ahora sí, ahí está para todos. ¿Cómo será esto de ir por la vida sin estar viendo a cada persona en función de ¿y tú qué me vas a dar? ¿Y tú qué daño me vas a hacer? ¿Y tú qué me vas a dar? ¿Y tú qué daño me vas a hacer? ¿No? Todo el tiempo, ¿no? A la defensiva y con el craving acá, ¿sí? Dice Rosy, a veces da miedo atravesar ese desierto. Sí, de hecho, el desierto es el miedo. De hecho, el desierto que hay que atravesar. ¿Se acuerdan de Luke Skywalker bajando a la cueva a encontrarse con su otro yo? Ajá, con su sombra. Ajá. El desierto es el miedo. Como decía Susan David en aquel video que vimos, la definición de valor. Valentía es el miedo en movimiento. El desierto es el miedo. Es lo que no queremos atravesar. Ser valiente es caminar con ese miedo, ¿sí? Decir, ok, venga, lo voy a sentir, lo voy a contener, lo voy a dejar que me transforme, ¿sí? Y entonces, ¿cómo emerjo de ese desierto? Sin el miedo a que si alguien ejerce su libertad y se aleja de mí o es él o ella misma y no me da placer, que eso vaya a destrozarme o que eso vaya o que yo no vaya a poder con eso. ¿Cómo voy a poder amar a otra persona si no le permito a esa persona ser ella misma, tan lejos o tan cerca de mí como quiera estar, tan afín o no afín como un hijo vaya a desarrollar su vida, ¿no? En comparación con la mía. ¿Cómo voy a poder amar a una persona si siempre estoy recortando lo que acepto de ella en función de un status quo? ¿Cuándo se va a transformar la sociedad si todos estamos repitiendo siempre las mismas ideas, las mismas actitudes, ¿no? Y la misma manera de hacer las cosas? No se puede. La vida misma trae ese motor evolutivo y siempre hay un montón de gente luchando en contra, ¿sí? Y un montón de gente empujando para adelante. La cosa es dejar de ver esas fuerzas afuera y poder reconocerlas adentro. Que parte de mí lucha y retiene mi propia transformación y me hace una persona que no sabe lo que es el vínculo, no sabe lo que es el amor, ¿no? Y no trasciende. Y que parte de mí está empuje y empuje y empuje y empuje, jalándome, ¿no? Para poderlo lograr. ¿Cómo vamos?
Voy a detener tantito la grabación porque les voy a decir algo. ¿Qué dices, Emilio? Si nos quedamos en el dolor y el miedo, nos paralizamos. Si lo dejamos transformarnos, trascendemos. Exacto. O sea, no depende de ti, ¿me entiendes? O sea, no depende de uno eso de quedarse o irse. No, Queta, como decía el poema de Juan Ignacio, no se puede llorar deprisa. Juan Ignacio, psiquiatra, psicoterapeuta, poeta, ¿sí? El difunto marido de mi querida Queta, escribía unos poemas maravillosos llenos de sabiduría, y a mí siempre se me quedó grabado ese verso: no se puede llorar deprisa, ¿sí? Tú crees que vas a llorar 3 días y lloraste 2 minutos, tú crees que es una cuestión rápida de 2 minutos y lloras 3 días. Esto no depende de tu control y de tu voluntad, es algo que trasciende, que viene de algo más grande que tú a transformarte, ¿sí? Entonces, lo que podemos ser, así es como lo vivo yo. Yo lo vivo de esta manera. Yo me dispongo a ser un testigo respetuoso de lo que sucede en mi interior. Eso es lo que, así lo vivo yo. ¿Qué está pasando ahora en mí? ¿De qué se trata esto? Oh, ahora me toca sentir esto, ¿no? Entonces, soy un testigo respetuoso, ¿no? Y luego soy un testigo asombrado cuando veo en qué me va transformando. ¿Qué dices, Enriqueta? Así es, Marisol, no se puede llorar deprisa. Gracias por mencionarlo. Siempre lo tengo presente, y como trabajo mucho los duelos y la depresión con los pacientes, siempre me dicen los pacientes, es que me dicen que ya debería darle vuelta a la hoja, es que me dicen que ya debería pasar a lo siguiente, es que me dicen que yo debería llorar más esto o aquello, que yo debería tocar fondo. Todo mundo tiene algo que opinar, carajo. Todo mundo es sabio y todo mundo le lleva, ¿no?, el guión a la vida y cómo debe de ser las cosas. Estamos en esta posición de juzgar, ¿no? Y mientras más leemos, más soberbios somos, ¿no? El duelo tiene que ser así, la vida tiene que ser así, tu sufrimiento tiene que ser así. No. Jorge L. Tizón, otro psicoterapeuta que también mi querida Queta me presentó y que está siempre presente en mis cursos de depresión, dice, no, un buen terapeuta tiene que ser sabio y tiene que aprender y ser testigo con el paciente de lo que el duelo hace en su vida, de cómo va haciendo esa transformación, y entonces irlo traduciendo, irlo haciendo accesible. No es el terapeuta el que le dice al paciente, fase número 1, negación, fase número 2, enojo, fase número... No, sí, no es así, es un proceso respetuoso de ser testigos de lo que la vida está evolucionando en nosotros. ¿Qué dices, Cristina? Marisol, recuérdanos cómo se entiende el vínculo para llevarlo de mejor manera para nosotros y para el otro. A ver, bien, gracias, Cristina, vamos a hacer un resumen. Vincularte es excluir a otro sintiéndote el compadre o la comadre de alguien. Estamos adentro del club, allá afuera está. No. Vincularte es aplaudir cuando te dan placer y cuando no te dan placer. No. Exacto, no, no. Vincular es juzgar. Qué barbaridad, eso que estás haciendo va en contra de las leyes del desarrollo de Freud y según Jung, ¿no? Y no. Vincular es escuchar al otro con todo el cuerpo, sintiendo y aceptando, ¿no? Abiertamente lo que el otro nos haga sentir y ver cómo podemos trabajar por la felicidad de esa persona, aunque no estemos incluidos en su felicidad. Sí, vincular es personalmente compartir con el corazón en la mano, ¿se acuerdan? Sí, el corazón en la mano, sí, todo el cuerpo, todo, vulnerabilidad, el corazón en la mano, aquí estoy, esta soy yo, lo más honesta que puedo ser en este momento, y con la otra mano extendida y vacía, ¿no? Para recibir, ¿quién eres tú en este momento? No quiere decir que si no me das placer, no voy a sentir algo que a lo mejor no me agrada, pero se acepta de antemano y no voy a decir que no eres una buena persona o que no me amas porque no me das placer. Ahorita me acordé en lo que les paso las pantallas de recomendaciones de los libros. Ahorita me acordé que cuando mi hija estaba chiquitita en el kinder,
La iba yo a recoger, ¿no? Iba en la camioneta, yo, cháchara, chacha, ya voy por mi chiquita de 2 años y medio, de 3 años, ¿no? Al kinder. Y me acuerdo que estaba yo viviendo esta experiencia. ¡Ay, qué padre! Ya voy a ver a mi hija, a ver qué cositas hizo en el kinder, ¿no? Y voy a jugar con ella, ¿no? Etcétera. Y me encontraba luego, pues, que estaba cansada, gruñona, ¿no? Pues, de mal humor y demás. Y yo me enojaba. Yo me molestaba, ¿no? Entonces me caché y dije, a ver. O sea, yo dejo a una hija a las 9 de la mañana. Ella vive una experiencia de 4 horas, ¿sí? Que yo no sé qué fue lo que experimentó. Y yo estoy teniendo una expectativa de que ella debe de estar, del humor que deba de estar para que me dé el placer que como madre yo me merezco, ¿no? Porque yo la parí no sé cuánto, ¿no? Dije, no, a ver... Aquí voy en el coche, tengo muy consciente mi expectativa de que estoy contenta porque voy a ver a mi hija, pero el amor es ir con la mano extendida, vacía, decir, ¿cómo estarás tú? Y yo te voy a aceptar como tú estés, porque no tengo idea qué fue lo que te pasó estas cuatro horas. Entonces, si estás enfurruñada, así te voy a aceptar. Si estás triste, si estás cansada, si estás contenta, si estás con... ¿no? Entonces iba más en una posición de no sé y de apertura, ajá, más con los ojos abiertos, ¿no? Más atenta de qué se va a tratar el día de hoy. Fue el cambio definitivo, ¿no? Y yo creo que esa es la actitud con los hijos, ¿no? Con todas las personas, ¿no? Con los pacientes, ¿no? Estoy consciente de mi expectativa y estoy consciente si siento tristeza, enojo, miedo, si mi expectativa no se cumple, y soy compasiva conmigo misma. ¿Sí? Y acuérdense, y veo lo que la otra persona es y necesita en este momento. Es trascender lo que dice Anthony de Melo, ir más allá del aplauso, ¿no? Y castigo, ¿no? A cómo estamos siendo tú y yo en este momento. Aquí están estos de Richard Rohr, este es el que está traducido, este es el audiolibro que yo escucho y que estoy volviendo a escuchar, maravilloso, ¿no? Este sí, franciscano y católico, y lo que ustedes quieran, cita a Cartole, cita a Langwat, cita a los hinduistas, a los budistas, es una persona que no tiene miedo de trascender las fronteras, ¿no? De la tradición espiritual en la que creció, ¿no? Porque encuentra que la verdadera sabiduría, the perennial philosophy, la sabiduría universal está en la base de todas las grandes creencias, ¿no? El estar en el aquí y en el ahora, aceptando la vida tal cual es. Y haciéndonos conscientes si vamos a aceptar o no hacia dónde nos quiere hacer trascender. De este nunca habíamos hablado en estos 9 meses de webinar. Artemisa, el arquetipo de la diosa griega Artemisa. Yanshi Nodabolen lo hace el libro. El espíritu indómito de cada mujer. Yanshi Nodabolen es una feminista erudita. Ajá. Para quien quiera desmitificar lo que es el feminismo y para quien quiera una visión de género que abarca también a los hombres, ¿no? Tiene que leer a Yanshi Nodabolen, ¿no? Y para las mujeres que por gusto o porque la vida así nos lo pide, estamos solas, sin pareja, ¿no? Es un must, ¿sí? De cómo poder ver la vida no como una pérdida de estatus, ¿no? Y una resignación, sino como una invitación, ¿no? A una trascendencia en otro nivel, en otra identidad. Y bueno, por supuesto, con Estrellita aquí, Las noches oscuras del alma de Thomas More y Anthony de Melo, pues... Anthony de Melo da unos empujones terribles, ¿no? Tremendos. Porque su ser profético, él ya falleció, ¿no? Su ser profético siempre fue, vamos a llamar las cosas por su nombre, punto, ¿no? Y entonces permite, ¿no? Que vivir en la verdad, ¿no? Que ser honesto y buscar la verdad sea lo que te transforme. Como decía Santa Teresa de Ávila, es mi definición favorita, la única que me gusta, de humildad. Humildad es caminar sobre la verdad. Y la verdad no es algo estático, sino que es una actitud, una disposición constante a cuál es la verdad en esto, cuál es la verdad en aquello, cuál es la verdad de mí mismo en este momento, ¿sí? Lo que yo quiero con todas mis fuerzas es establecerme en algo que ya nadie me mueva, ¿sí?
ok, esa es mi verdad, lo acepto, ¿no? Entonces, por lo menos tendría yo, como dice el mismo Anthony de Melo, la disposición de abrirme algo nuevo. Y ahí lo deja Anthony de Melo, yo creo que súper conocido, conocedor de la naturaleza humana, que nadie realmente quiere cambiar, ni despertar, ni evolucionar. Dice, bueno, ¿podrías al menos tener la disposición de abrirte a algo nuevo? ¿Sí? De por lo menos pensar que detrás de todo esto que no te ha gustado en tu vida puede haber un significado más trascendente, algo diferente a lo que te habías imaginado siempre o a lo que todos los demás esperan de ti, ¿sí? Y si la respuesta es sí, bueno, por lo menos estarías dispuesto a dejarte transformar en la persona que sí va a seguir ese camino. Para despedirnos, fíjense que en el libro de Artemisa, ay, habla de una mujer, Cheryl Strayed. Déjenme, se los escribo en el chat. ¿Cómo me identifiqué con ella? No, ella le pasó mucho peor que a mí, definitivamente. No me comparo con ella en cuanto al sufrimiento. Cheryl Strayed. Escribió el libro que se llama Wild, ahí se los escribí en el chat. Ajá. Pasó por un divorcio horrible, ya saben, estos pleitos legales espantosos de Estados Unidos con hijitos pequeños, ¿no? Y cuando ya empieza a recuperarse, ¿no? Para establecerse en la vida con sus dos hijitos, cáncer, ¿no? Y entonces ella dijo, yo ya no me identifico con mis apellidos. Este apellido de mi papá, ¿no? Ya no me dice nada, o sea, por el vínculo de mi papá, por de dónde él sacó ese apellido de su padrastro y todo, no me llamo así. ¿Quién soy yo ahora? ¿Cómo me llamo ahora? ¿Sí? Y entonces, este apellido que les escribí aquí, Straight, no es su verdad, no es el apellido biológico, ¿no? De su nacimiento, no. Es el que ella escogió, Strayed. Strayed en la traducción lo que significa es perdida, fuera del camino esperado, ¿no? Sin rumbo, huérfana, ¿sí? A la deriva. Dijo, esa soy yo. Se puso un nuevo nombre cuando reconoció que estaba en este limbo, en el que ya no era la Cheryl, hija de familia, esposa de, ¿no? Mujer sana, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Cheryl, no sé qué. Yo no soy esa, pero no sé quién soy, no sé qué voy a hacer acá. Me estoy transformando y estoy en un limbo. I'm straight, estoy en el limbo, estoy sin rumbo, estoy perdida. Soy Cheryl Straight. Y se lanzó, sin ser ella exploradora, ni atleta, ni nada, ¿no? Se lanzó a escalar toda la costa occidental de Estados Unidos, ¿sí? Sola, ajá, se internó en la naturaleza, fue un llamado que sintió fuera de toda la lógica y fuera de toda la aceptación y de todas las opiniones de todos los demás, y escribe este libro de cómo fue esta travesía a través de la naturaleza salvaje lo que la transformó y cómo la transformó, ¿sí? Es este limbo, ¿no? En el que es muy posible que ustedes y yo estemos, ¿no? En el que hay que sostenernos, ¿no? Sin una identidad y solo permitiendo que suceda lo que tenga que suceder, porque lo más seguro es que sea una invitación a la aventura de la trascendencia. Ya acabamos, ya nos vamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran preguntarme o comentar antes de irnos? Y nos veríamos el próximo jueves. ¿Cómo se llama el libro de Cheryl? Aquí está Wild. No sé si está en español. Hay que buscarlo. Ahorita también yo lo voy a buscar en Amazon. Wild, y tiene un subtítulo, ¿no? Yo estoy interesada en buscarlo. Entonces, si encuentro y si está en español, pues ya se los comparto el próximo jueves, 11 a 12 y media. Aquí nos vemos. Ahora estuvieron más calladitos y entonces yo luego me pregunto si fue claro, voy viendo, me regreso, pero ¿saben qué? Les voy a compartir el link del video de Anthony de Melo en el chat, ¿sale? Porque a lo mejor lo quieren volver a ver. Porque no es fácil. No es fácil, Anthony de Melo.
no es fácil las cosas tan claras, ¿verdad? Ahí está el link. Bueno, pues oigan, muchas gracias por estar. La verdad es que esta pandemia no sería lo mismo si no nos reuniéramos aquí todos los jueves. Me inspira, me emociona. Esto es un espacio de transformación también para mí. Y, y me voy tratando de contener ese miedo y ese desierto, ¿no? Por el que Anthony de Melo nos dice que si lo atravesamos, encontramos lo que es el verdadero vínculo y el amar a los demás, más allá del placer que nos puedan otorgar. ¿Eh? Nos vemos, que tenga linda semana. Bye bye.